Molt bona tarda a tots. En primer lloc, agrair-vos amb tot el dia que porteu que estigueu aquí a la darrera sessió del Congrés, com és aquesta taula rodona, però jo crec que mereixerà la pena per les quatre persones que tinc aquí al meu costat. Sota el títol de Requerimientos esenciales en la ciberera, seguridad, transparencia y responsabilidad, espero que con este gran panel de expertos que tenemos pues podamos poner algo más de luz a las épocas en las que estamos viviendo. Porque sí que es cierto que estamos en una era en la que las personas, las empresas, las organizaciones en general son tan buenas o tan malas como su imagen corporativa y su reputación dicen, ¿no? Y esta reputación a veces se puede forjar y sobre todo se puede destruir a la velocidad de un clic muchas veces, ¿no? Estamos en un momento en el que, sin duda, cuando tenemos, y esta mañana Xavier Gatius, ¿no?, en la presentación institucional del Congreso, nos hablaba de que, desgraciadamente, son cada día más habituales las noticias de fugas de información, de ciberataques, de ciberdelincuencia en general. Muchas veces es difícil medir el impacto que para una organización tiene una fuga de información, ¿no? Y que va muchas veces más allá, el coste de dicha fuga, mucho más allá de la información en sí, que estamos sacando fuera. ¿Cuánto vale ese impacto en la desconfianza de sus clientes? ¿Cuánto vale ese impacto en la pérdida de reputación en definitiva? Son muchísimos casos los que últimamente salen a la prensa. Recuerdo de hace unas pocas semanas el de Sony Pictures, ¿no?, que probablemente el mayor daño que recibió no fue que la película que iba a estrenar en los próximos días en los cines, que al contrario le dio una gran campaña de marketing probablemente, el mayor impacto fueron las filtraciones de correos con comentarios del equipo directivo de Sony sobre determinados actores que trabajaban para la productora, etc. Pero es que las fugas de información las tenemos continuamente en los medios de comunicación, de eBay, de LinkedIn, o incluso de Apple, ¿no?, ahora que tenemos todos en la boca Apple y el gran crecimiento que está teniendo. Por otro lado, estas fugas de información también están sujetas a veces a posibles multas importantes, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Protección de Datos en el caso de España. Ha habido grandes multas a nivel internacional. Recuerdo a Zurich Seguros cuando se filtraron más de 18.000 registros, una multa de más de 3.800 millones de dólares, creo recordar. Pero a veces también estas fugas de información vienen por errores humanos, ¿no?, como le pasó aquí a un conocido centro médico en Bilbao, donde una persona compartió el fichero de registros a través de su emule, ¿no?, y entre otras, más de 11.000 fichas médicas que se compartieron, 4.000 eran relacionadas con casos de abortos, ¿no? Probablemente el mayor daño que se hizo a la organización no fue la multa que recibió de la Agencia de Protección de Datos. En definitiva, todas las organizaciones estamos sometidas a posibles ataques de ciberdelincuencia, estamos sometidas a posibles errores humanos, estamos sometidas a veces a personas que son contrarias a las prácticas o los métodos que llevan las organizaciones. No hace falta que os hable de las publicaciones que hace Wikileaks o de la famosa lista Falchiani, ¿no? Hoy tenemos por aquí a Carlas, que trabaja en un banco, pero sujeto a normas más éticas y de utilización del dinero, sin lugar a dudas. Pero en definitiva, son muchas los riesgos que hoy en día corremos desde el punto de vista de la seguridad de la información. Y todo ello además en un momento en el que las compañías están cada vez más presionadas por tener una responsabilidad social corporativa, por ser más transparentes, por ser más responsables. Y como me he apuntado para ser un poco textual, lo que dice la ISO 26.000 al respecto, ¿no?, que dice que el principio, dentro de los principios de responsabilidad social, el principio consiste en que una organización debería ser transparente en sus decisiones y actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente. El principio de transparencia no exige que la información protegida por derechos de propiedad pública, así como tampoco exige que se proporcione información privilegiada o que pudiera producir incumplimientos de obligaciones legales, comerciales, de seguridad o de privacidad de la persona. Bueno, en definitiva, estoy seguro que con el panel que nos acompaña pondremos algo de luz sobre los retos que tiene la seguridad a futuro. Os los introduzco brevemente, dado que son personas bien conocidas en el sector aquí en Cataluña. Tenéis sus perfiles tanto en la aplicación del Congreso de Bizabo y también en sus perfiles sociales. Tengo aquí a mi derecha, empezando por la derecha, a Iván González. Tengo por aquí su currículum. Iván es el director de... No te preocupes, no falta. Gracias. Es el director de Penteo,
Es profesor tanto en ESADE como en La Salle, de formación ingeniero de informática por la UPC y MBA por ESADE. Tiene una trayectoria de más de 15 años en el ámbito de las TIC y sobre todo en servicios de consultoría y asesoramiento a empresas medianas y grandes. A mi izquierda tengo a Xavier Rivas, estoy siguiendo un poco el orden alfabético de los apellidos. Es socio de Rivas y Asociados, ejerce como abogado dedicado al derecho de las TIC desde el año 87. Ha tenido multitud de reconocimientos, uno de los 25 abogados referentes de España en el 2013 por parte de Expansión. En el año 2013 y año 2014 también reconocimiento por Best Lawyers como mejor abogado en materia de IT Law y en materia de protección de datos. Autor de multitud de publicaciones, certificado y también miembro de ISACA. Y es director del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual de ESADE. A mi izquierda, Tomás Roy. Aparte de ser una de las personas que inició el comité de ITSMF aquí en Cataluña y que colabora habitualmente también con el Congreso, actualmente es el director de estrategia de seguridad del CSICAT. Ha desarrollado su carrera profesional tanto en el entorno privado como público, con responsabilidades diversas en las áreas de dirección de seguridad, data privacy, calidad, relaciones con proveedores y estrategia. Es ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero en electrónica y licenciado en ciencias de la educación. Y ha cursado también un par de másters en administraciones públicas y análisis de inteligencia. Actualmente también dirige el máster de Urban Data Science y es coordinador del máster de Inteligencia Global y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Barcelona. Finalmente, a mi derecha, Carla Solé, es el director de seguridad de la información de CaixaBank. Lleva liderando equipos dedicados al gobierno de la seguridad, a la protección de la información y a la ciberseguridad desde hace bastantes años. También certificado en bastantes de las certificaciones de ISACA y otras muchas más. Ejerce como director del Instituto Español de Ciberseguridad del ISMS Forum. Es de formación también ingeniero superior en informática y MBA por el IES. Aparte es miembro de la Junta Directiva del ISMS Forum, del Security Board of Advisors de IBM y del Comité de Certificación de AP+. Muy bien, pues daros la bienvenida a todos, agradeceros la participación en la mesa. Tenemos por delante aproximadamente una hora antes de dar por finalizado el Congreso. Primero trataremos una serie de temas que hemos considerado adecuados a la temática de la mesa redonda y, por supuesto, antes de acabar tendremos unos 10 minutos para preguntas que creéis interesantes, que como siempre las podréis trasladar aquí en directo y las personas que nos siguen a través del streaming, pues a través del hashtag GigaTIC15. Muy bien, para abrir un poco boca y ya que tengo aquí a mi izquierda a Xavier, me gustaría, Xavier, que nos comentaras un poco qué responsabilidad tienen las empresas y también tienen los particulares respecto al tema en el que estamos tratando. Bien, pues justamente hace muy poco, en Semana Santa, se publicó en el Boletín Oficial del Estado una reforma que ha habido de lo que es el régimen de responsabilidad de las empresas, la responsabilidad penal. Y justamente se han establecido las reglas del juego. Tenemos prácticamente dos hitos muy importantes en España en materia de seguridad informática. Uno es cuando se aprueba el reglamento de la LOPD en el año 99, que es cuando empieza el impulso, podríamos decir, de la seguridad informática en nuestro país, debido a que se hace obligatorio el establecer medidas de seguridad informática. Y entonces hay un impulso y las empresas empiezan a coger sensibilización. En el 2000 se produce un cambio, que es que se introduce en el derecho español la responsabilidad de las personas jurídicas y asociado a delitos informáticos también, lo cual obliga a establecer controles específicos. Y ahora, este año, lo que se ha hecho es aprobar los requisitos específicos de control, en materia de control, para poder acreditar, y es muy importante esto, la palabra prueba, la evidencia del control en materia de delitos informáticos. Es decir, que ahora, un dato muy curioso es que si miramos los códigos éticos publicados en las páginas web de las empresas del IBEX 35, en muchos de ellos encontramos la palabra seguridad, pero siempre en la mayoría de ellos está referida a los activos propios, no a los activos de terceros. Lo que hace el Código Penal es cambiar el chip y exigir que las empresas empiecen a preocuparse por los activos de terceros, tanto si los estamos custodiando en la empresa, como si se puede lanzar un ataque desde la propia compañía.
Llevamos 2 años ya en España con precedentes de ataques de denegación de servicio entre empresas competidoras, de ataques de ralentización de un sistema informático, pero también hemos vivido aquí en Cataluña el 9N con un ataque masivo contra servidores de la Generalitat de Cataluña, lo cual demuestra que no estamos hablando de ciencia ficción y que realmente tenemos que estar protegidos para los ataques que vengan del exterior, pero también de los ataques que puedan surgir de nuestras organizaciones hacia otras empresas. ¿Por alusiones, Tomás? Está bajo investigación aún el 9N, por tanto, al menos que no sea más concreta la pregunta. hay un problema adicional que... Yo entiendo que un ataque intencionado, hablamos de dos empresas en competencia o dos estados en competencia, aquí depende de cada cosa, pero eso es un tipo de ataque con responsabilidad penal. Pero ¿qué pasa cuando esa intencionalidad no existe? Sí que existe por parte de un tercero que ha infectado máquinas en el entorno de una pequeña, mediana o grande empresa, da igual, porque hoy día eso es muy fácil de hacer. Y desde ese compromiso realiza los ataques, ¿no? Está realizando pues una DDoS o incluso lo está utilizando pues para tener una botnet y hacer spams o hacer phishings. Entonces, y creo que es importante que haya leyes al respecto, pero muchas veces, y pasa un poco con la LOPD, parece que también se puede ir contra el damnificado, ¿no? No sé si en la experiencia vuestra estáis viendo este tipo de... Sí, puede suceder porque hay delitos que se pueden cometer por dolo, o sea, por intencionalidad, pero otros se pueden cometer por imprudencia. Igual que está el homicidio imprudente, que es un delito pues, que va enfocado mucho al resultado, ahí no hay intención de matar. Pues lo que puede pasar es que una empresa cometa la imprudencia de no tener suficientes controles en sus sistemas informáticos y que al final permita... Hay empresas que han sido investigadas por pornografía infantil cuando ahí no había ningún delincuente en ese sentido, ¿no? Sino que lo que se producía era que habían capturado algunos servidores, los habían convertido en zombies y entonces estaban siendo utilizados como distribución, ¿no? Entonces ahí, en esos casos, cuando se lanzan ataques a través del servidor propio, podría haber una situación de negligencia. Y entonces, desde luego, la responsabilidad civil se podría dar y la responsabilidad penal podría ser cuestionada en función del delito que fuese, si el delito puede ser cometido por imprudencia. ¿Y hasta qué punto los órganos judiciales que participarían en decidir si ha habido una imprudencia real tienen conocimiento tecnológico para saber que ha sido así? Porque la protección 100% sabes que es absolutamente imposible. Entonces, hay compañías o hay empresas que no van a tener la capacidad de poderse proteger contra un compromiso de su PC, ¿no? Claro. Van a estar expuestas a este tipo de acusación. No sé si se llega a algún tipo de límite, ¿no? ¿Tienes un proxy con un filtro de URLs? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Se entra en una parte tecnológica que entiendo que es muy compleja de poder defensarse uno como empresa. Claro. o abusar, digamos, desde los órganos como... Bueno, hay una cuestión aquí muy importante y es que en la reforma del Código Penal se habla de la obligación de las empresas de dotar de recursos financieros para poder establecer los controles. Esto es un gran argumento ahora para los directores de seguridad que reclaman siempre presupuesto y para los directores de informática, puesto que ahora ya es una obligación para poder eximirse responsabilidad. Si no ha habido recursos financieros, no ha habido presupuesto, entonces, claro, la imposibilidad de establecer controles suficientes y eficaces es clara. ¿Cuáles son esos elementos básicos que necesita toda compañía para estar protegida en primer lugar y luego para tener esos necesarios controles y posible investigación de causas también? Yo creo que básicos ya no existen. Ya no existen. Estamos expuestos completamente a todo tipo de ataques y que van a poderse saltar los controles más avanzados que podamos tener en las compañías. Y esa es la gran problemática. Es cierto que unos controles de toda la vida te van a poder parar algún tipo de ataque. Hace poco con un colega mío, no nada que ver con el trabajo, este hombre tiene una empresita, son tres empleados, tres PCs y les entró el famoso CryptoLocker.
entró el CryptoLocker, les cifró todos los datos y además me lo contaba este fin de semana diciendo, estuvo a punto de llamarte, pero en vez de eso pues se fue a cambiar euros por bitcoins y pagó y se lo descifraron y ya está, ¿no? Se están atacando a las compañías, a los ciudadanos, a empresas grandes y pequeñas, al sector público y no se está haciendo nada, simplemente pues se está pagando a estos criminales. Y a este seguramente no tenía ni siquiera lo más básico, que es no dejar descargar pues, ejecutables. Pero en cambio era consciente de lo que pasó, ¿no? Dice, es que cliqué al documento este que se manda ahora de correos y se dio cuenta de que por aquí me entraron. Exacto. Algún conocimiento hay, pero es muy difícil. Yo creo que Carlas está, bajo mi punto de vista, dando el clavo a un tema muy importante, y es que no es tan importante que lo es la disponibilidad de recursos, sino también la cultura de la organización y de las personas a la hora de entender qué significa la seguridad. Bajo mi punto de vista, creo que hay una falta considerable de atención, de sensibilidad, respecto a la mayoría de organizaciones y de las personas que trabajan en las organizaciones sobre el impacto que pueden tener determinadas decisiones en el uso de los recursos informáticos. Seguramente en muchas ocasiones por falta de conocimiento, en otras también simplemente por una falta de sensibilidad o sentido común, ¿no? Ambos casos se tienen que educar o se tiene que formar. Creo que habéis apuntado un punto que creo que es necesario y exigible, ¿no? Que es el hecho de que haya una legislación, pero yo creo que a excepción de la administración pública o de la gran corporación, obviamente, que sí que está muy preparada y tiene un gran conocimiento de la materia, seguramente lo que es la pequeña o mediana empresa tiene un desconocimiento prácticamente absoluto, ¿no? De que exista esta legislación y si sabe que existen, de cuáles son las implicaciones. Entonces creo que haría falta también algún tipo de iniciativas, no tan solo para dar a conocer que existen este tipo de legislaciones y se tienen que cumplir, sino el por qué se tienen que cumplir. Es decir, que eso puede conllevar una serie de riesgos que son importantes y además tiene que haber un esfuerzo por parte de la alta dirección de las compañías de formar y educar a las diferentes personas que forman parte de sus organizaciones para que esto no pase. Yo, si me permites, yo creo que esta pregunta tiene tres posibles respuestas. Creo que quizás la que cada día nos encontramos, un poco basada en la realidad, tiene mucho que ver con lo que responde Carlas, pero sí que es verdad de que, a ver, tener unos programas de seguridad definidos con una capacidad de excelencia operativa en la cual se haga un análisis del perímetro, se haga una gestión de los incidentes y se monitorice mínimamente, con una capacidad de evaluación de los proyectos y todo esto, que digamos es de manual, es el plan Duchecac de toda la vida, y digamos que esto es el punto programático del cual podríamos demostrar que somos unos buenos padres de familia y que al menos lo hemos intentado. Sí que es verdad que el análisis de las tendencias, nuestras propias tendencias y nuestra experiencia, nos lleva a darnos cuenta que los controles que nosotros podamos poner están teniendo una capacidad de frenada de los ataques, que no es que sean sencillos, es que los hacen sencillos, es decir, son cada vez más complejos, pero son más fáciles de hacer, son cutres clics contra defensas que normalmente tienen unos costes bastante elevados. Entonces, esto lo que sí que creo que nos empuja a nosotros, al menos nos hemos dado cuenta en el CSICAT, de que es imposible, y la charla que ha dado Gatius al inicio iba en esta línea, es imposible sin ir muy, muy de la mano con las TIC, es decir, el Security by Design, todo el tema de la certificación de productos, certificación de profesionales, certificación de servicios, certificación de empresas, buscando realmente decir, oye, no podemos estar continuamente detrás de la vulnerabilidad, intentando paliar, intentando, entregamos la placa, la pistola, nos resignamos porque la verdad es muy dispar. Pero después hay otra lucha que es más estratégica y aquí es donde yo creo que sí que es interesante empezar a pensar si puede cambiar algo. Es decir, ¿es normal que tengamos operadores que nos entreguen tráfico sucio? Quiero decir, sí, a ver, es normal, claro, es que si tú no pides, existe el servicio de tráfico limpio, pero es verdad que dices, ostras, los ISPs pueden participar de alguna manera en el hecho de, no sé, ¿hay que empezar de cero? ¿Hay que crearse redes limpias? ¿O realmente vamos a tener que vivir en un entorno donde, bueno, pues con el tiempo vamos a aceptar que todo lo que esté en la red es sucio? Es sucio, ya está. Entonces vamos a crearnos infraestructuras asépticas, como los hospitales, en los cuales se hagan las transacciones, porque es que como todo el mundo ha abandonado de que todo se pueda ser limpio, entonces, no sé, yo aquí haría haría una llamada a que los operadores se implicaran en el hecho del tráfico limpio, ¿no? Como pienso que también el tema
de la denuncia, ¿no? De las actuaciones. Quiero decir, cuántas veces vamos y, la, y como son microdelitos o son microimpactos o grandes impactos de empresas pequeñas, pues claro, la legislación ayuda mucho, pero si no se generan grandes denuncias o se aglutinan las denuncias, pues toda esta parte de fiscal o persecución de todo esto que se llama cibercrimen y que sabemos que sí, que hay los becarios o los chavales que vale, que no tienen novias y se pasan las noches, lo todo vale, pero también hay gente que se gana una pasta en esto y lo hacen muy bien y lo hacen de manera para que les funcione muy bien el negocio y va muy bien, es un negocio muy bueno. Entonces, ¿esto cómo se lucha? ¿No? Entonces, creo que la, el tema de concienciar de la anella débil, ¿no? De la sensibilidad de tal es importante. Siempre lo vamos a montar todo y va a haber el clásico que aún cree que le van a dar dinero, se aprieta allí y que le ha tocado a él y todo esto, va, o se va a bajar lo que no tiene que bajarse y hay que hacer todas las medidas para que esto no pase. Pero creo que la conciencia de decir, bueno, oye, si, si participo en que se genere una cultura no solo social, sino también legislativa y unos precedentes y se empiece a perseguir de alguna manera internacionalmente a todo esto, aunque sea pequeño, pues agregando, creo que eso es una lucha más estratégica en la que hay que empezar a moverse, ¿no? Porque si no es verdad que te viene, no digo un derrotismo, pero al menos decir, oye, pues mira, yo voy a tener trabajo mucho tiempo, porque mucho tiempo, aunque solo sea como amuleto de la suerte, quiero decir, o sea, algo más tiene que ser que eso, ¿no? Que la estampita de me voy a poner una foto de Tomás en cada servidor y a ver si no nos pasa nada, ¿no? Entonces, el, esta es la estrategia un poco que nosotros vemos desde el CSICAT, de evidentemente cubrir con el buen padre de familia, involucrar mucho más a la seguridad desde las TIC, ¿no? Poniéndola al nivel que le corresponde, que es de gobierno, y después una lucha un poco más estratégica, porque es que si no vamos a remar como desgraciados durante bastante tiempo. Sí, no, y nos falta una frontera. Yo me pongo en esa línea, al final la estrategia viene por la parte esta que decíamos de protección, y la protección tiene que seguir estando, y tenemos que ir poniendo más y más controles. No ha desaparecido, lo hice el otro día, no ha desaparecido el perímetro, ni mucho menos, sigue estando ahí, hay que proteger más perímetros. Pero eso no es, nunca es suficiente y hay que ir también a la detección y actuar rápido, y eso también son muchos recursos y eso es mucho dinero y eso pues cuesta de tener en las organizaciones, y hay la parte de concienciación, pero hablamos en este caso CSICAT, una entidad grande, CaixaBank, una entidad grande, pero ¿qué está pasando? Lo que decía este colega mío, ¿no? Este lleva un taller de coches, oye, ¿qué le vas a, qué le vas a contar de que haga una estrategia de seguridad ni nada? Tienen unos PCs y les funcionan, les funcionan. Este es curioso porque justo lo que tenía en la nube pues no se le encriptó, lógicamente, lo que tenía en Google, ¿no? Entonces es algo que sí que puede venir. Necesitamos, por un lado, ISPs o lo que son pruebas de servicios, al menos al, al pequeño empresario, al ciudadano también y al mediano, le estén dando lo que los departamentos de seguridad estamos dando a las grandes compañías. Porque si no están completamente abiertos, estamos en una ciudad donde unos cuantos vivimos con policías propios, ¿no? Privados, y el resto tiene las puertas abiertas a todos los ladrones del mundo. Y están atacando mucho. He sacado el CryptoLocker y el Torrent Locker, etcétera, porque esto está haciendo muchísimo daño a todos, a todos. Y sacando pasta. No, y lo que decía es que es muy importante invertir en formación y en sensibilidad y en sensibilización, y además poder acreditar todos los cursos que se han hecho y todo el esfuerzo que ha hecho la empresa para formar y sensibilizar a sus usuarios, porque se está viviendo un proceso de sofisticación de la ingeniería social. Hasta ahora veíamos los peligros pues, de la fuerza bruta, de los ataques a los firewalls, etcétera, pero después triunfó durante un tiempo todo el tema del phishing, por ejemplo, y de la, del engaño basado en la usurpación de identidad, pero ahora la usurpación de identidad ya no es el torpe mensaje mal traducido o traducido de forma automatizada, sino que estamos hablando de mensajes con logos muy bien hechos que usurpan altos cargos de filiales extranjeras, que esto el año pasado sucedió mucho y hay una estadística ya bastante importante, y que piden transferencias importantes y urgentes que se saltan todo el circuito de aprobación, de segregación de tareas y de cuatro ojos y de supervisión y de validación, ¿no? Y entonces todas las empresas tienen procedimientos urgentes para cuando se necesita en alguna filial una aportación de capital y entonces
entonces los delincuentes en este caso llegan a conocer este protocolo, llegan a imitarlo y al final acabas teniendo unas credenciales correctas, un mensaje con la máxima urgencia y al final se produce transferencias que hemos visto de clientes que se han transferido entre el central y filial en Asia, pues cantidades cercanas al millón de euros, que en condiciones normales necesitarían muchas validaciones y que una sola persona ha realizado esa transferencia engañada por una usurpación de identidad de un alto cargo. Entonces, claro, ante esta situación se necesita mucho caso práctico, mucho aleccionamiento, ¿no? El problema que suele haber en que esto venga regulado es que tú puedes acreditar que has dado una formación a todos tus empleados. Es relativamente fácil. Se lanza un curso, se acaba en un test y tienes los clics de todos los que han aprobado. Normalmente el 80% ha pasado rápidamente las páginas y sabía los ASBES y CES. Entonces, lo que sí que en el tema de concienciación hay algo importante que es cómo realmente llegar. En entidades como la nuestra, me imagino que en otros sectores pasa lo mismo, hay tal cantidad de regulación, hay tal cantidad de formaciones de este tipo que al final el empleado ya está, o sea, se compite por ver qué le enseñas y qué no. Entonces le viene la parte de seguridad y va a hacer un poco lo mismo. Yo creo que es un terreno abonado para mucha innovación, para llegar realmente a lo que les preocupa. En nuestro caso lo que sí hemos visto muchas veces es que llegas al empleado en la parte corporativa cuando le transmites un mensaje de seguridad que le afecta a la parte personal. Ya no hablemos si es con temas de familia, de niños, etcétera. Pero hay mucho terreno para abonar allí. Iván, tú que tienes una visión de múltiples compañías y sectores, ¿crees que hay una conciencia de la importancia de la seguridad y si las compañías destinan los recursos suficientes? Bajo nuestro punto de vista, no. Es decir, creo que, como comentaba antes, sí que obviamente a excepción de la administración, de grandes corporaciones como la aquí presente, no es así. Es decir, la mediana gran empresa, primera, no tiene prácticamente a profesionales focalizados en el ámbito de la seguridad. Ahora estaba repasando algún dato, pero no llega en la mediana gran empresa, exceptuando las grandes corporaciones, IBEX 35, etc. Es decir, esta mediana gran empresa no llega al 15% de las organizaciones que tienen, por ejemplo, la figura del CISO a full time en sus organizaciones. Es decir, no existe una persona responsable de velar por la seguridad y ya no únicamente a nivel TIC, es decir, dentro de un departamento de TI, sino como una entidad que asegure que la información, etcétera, tengan los niveles óptimos, siendo redundantes, de seguridad para toda la organización. Entonces, primero, la mayoría de organizaciones no tienen personal dedicado. Segundo, cuando hay personal dedicado, generalmente suele reservarse al ámbito TIC, cuando en realidad no es una responsabilidad únicamente del área TIC, es una responsabilidad de toda la organización. Por lo tanto, entendemos que ahí hay un problema, que es esa falta de sensibilidad porque no hay personal dedicado. Segundo, tampoco se dedican los recursos económicos suficientes. En cualquier estudio, análisis de mercado de cualquier proveedor nacional o internacional, siempre la seguridad sale en el top 3, si queremos, de las prioridades, ¿no?, de cualquier directivo de TI. Lo que observamos es que luego, desde el punto de vista de dedicación de presupuestos, de recursos, no es así. Es decir, es una de las partidas donde, si bien hay muchas organizaciones que gastan y mucho, la mayoría de organizaciones no dedican más allá que aquello que permita, lo que muy bien decía Tomás, que es ser un buen padre de familia, ¿de acuerdo? Cumplir mínimamente el expediente, pero no más. Entonces, nosotros entendemos que hasta que no haya primero una mayor dedicación realmente de recursos, no por dedicarlos, sino porque eso implique hacer una serie de proyectos orientados a mejorar la seguridad. Y segundo, a que se incorporen profesionales correctamente certificados y formados y sensibles respecto a lo que hay que hacer, pues este problema difícilmente se va a poder resolver en la mayoría de organizaciones. Lo que eso, ¿cómo se balancea cuando el coste de lo que serían soluciones, y llamémoslas ya básicas, ya no digo cosas muy, muy avanzadas, más el coste de un personal dedicado a seguridad, te puede duplicar, triplicar, cuatruplicar la facturación anual de tu empresa cuando eres una empresa pequeña o mediana, ¿no? Yo aquí creo que tiene que entrar el Estado. El Estado tiene que proteger a ciudadanos y a empresas. No habrá otra. Yo, respecto a lo que comentas, el tema de la administración, que se lo dejo más a Tomás, sin duda. Yo estoy bastante de acuerdo. Cuando decía la línea estratégica, creo que tienen que haber medidas, pero no digo de revolución, pero ni de Fight Club, ¿no? De abajo, sino desde arriba, de decir, oye,
realmente esta manera es que creo que nos abruma. O sea, totalmente. Pero no de esto. Yo creo que, por ejemplo, o sea, el problema para mí de base, siendo, a mí me gusta siempre pensar en que yo soy el problema, ¿no? En vez de pensar que lo son los demás, ¿no? Y como yo doy mucho juego a ser el problema, pues invento siempre líneas de actuación. Pero por ejemplo, cuando pienso en cómo se afronta la seguridad, pues en los dos anfitriones de este foro, ¿no? Si miramos el ITIL, ¿no? Axelos, está haciendo ahora un libro que aún no lo ha acabado, de ciberresiliencia, que no es seguridad del todo, pero como ahí está, como un bullet, ¿no? Que tal. Y COVID-5 tiene COVID-5 for Information Security, ¿no? Otro bullet, ¿no? Entonces, hasta que de verdad las TIC no entiendan que la seguridad tiene que estar totalmente integrada, porque toda la literatura escrita es preciosa, cuando la vas aterrizando, te das cuenta de que somos un poco desconocidos, somos anexos, y eso pues a nosotros, como seguridad, pues no nos da glamour, en verdad nos dificulta mucho la faena, mucho. Entonces, creo que se debería generar un poco, no sé, hay que integrar estos mundos de una vez, porque nos haría el trabajo más sencillo a todos. Yo creo que hoy se dirigen a alguien de TIC y le piden el producto seguridad y no tienen ni idea de cómo ofrecerlo, no está en su portfolio. Creo que se ha utilizado el catálogo de servicios para hacer reorganizaciones internas y creo que se ha utilizado los SLAs para gestionar proveedores. Entonces, si estas eran las dos grandes bazas que había para relacionarse con el cliente, pues ¿qué pasa cuando el cliente se gira y lo que pide es, como en la pirámide de Maslow, que siempre habla nuestro director general, va y pide seguridad, que es de las cosas basilares? Dice, ostras, no entiendo la pregunta. Entonces dice, pues pregúntale al otro, hay algo que no va. Entonces, aparte de todo esto, creo que la línea intermedia es decir, oye, ¿podría de alguna vez alguien creerse lo que lee, lo que escribe, lo que hay, y en vez de mirar todo tal, de repente decir, oye, me voy a convertir a esta fe que estoy leyendo y la voy a practicar y voy a preocuparme de una vez de lo que quiere el cliente, y resulta que va y quiere seguridad y resulta que tiene que ver con lo mío? Pues vamos a ver cómo voy de la mano, no con aquel, no sé, a mí me sorprende de que hay que cambiar cosas a todos los niveles, pero creo que el que yo pediría más viable, que tengo más a mano, es el hecho de decir, oye, unas TIC un poco más seguras en sus fases de concepción. Tú miras el Service Transformation y, ostras, validación y testing y, evidentemente, included security. Vale. Ahí se quedó. Vale, pero está en el libro, ¿eh? Y si buscas la Security Operations, te va a poner, ahí si te pone el Service Operations y tal, te va a poner Access Management. Todas las tendencias y todo demuestra que es la gestión de credenciales el foco. ¿Por qué? Porque a través de ellas se obtiene información o se obtienen sistemas que pueden servir para poder obtener más credenciales, para obtener más información o más sistemas. Access Management está ahí. Está en el ITIL, tío. Y es un tema que lo gestionamos con gestión de identidades, ¿no? Yo si me permitís, como pequeño apunte, lo que comentaba Tomás, un dato también. En todas aquellas compañías que tienen personas con responsabilidad respecto a lo que es la seguridad TIC, resulta que el 80% de esas personas se dedican única y exclusivamente a tareas totalmente reactivas. Es decir, que cuando llegan incidencias, el intentar resolverlas. Pero no hay participación en lo que es definición de una arquitectura segura o en definir lo que es la estrategia de seguridad. Es decir, no damos suficiente importancia a la parte proactiva de planificación estratégica de la seguridad dentro de las organizaciones. Eso yo creo que es un elemento clave. Antes Tomás nos decía que tenía muchísimo trabajo, ¿no? Habéis hablado, tú también, Iván, comentabas, y que tendremos al futuro. Ahora, aquí 5 años puede ser un poco chungo, pero vaya, por ahora es intelectualmente activo. Iván también nos hablaba de la necesidad de personal formado, certificado, etcétera. ¿Tenemos realmente profesionales formados aquí en Cataluña, por ejemplo, y preparados para cubrir la demanda que pueda tener los diferentes departamentos TIC respecto a profesionales de la seguridad? Hay pocos. Hay grandísimos profesionales en todos los niveles, desde niveles más técnicos a niveles más de gobierno, más de gestión, pero hay muy pocos y va a haber, bueno, va a haber, no, ya hay competencia para tenerlos en las organizaciones. De hecho, ahora lo que se está dando es que hay antes podía haber una competencia entre lo que eran los proveedores de este tipo de servicios de seguridad, pero ahora los clientes también somos parte de esa competencia, que estamos incorporando personal con skills muy tecnológicos en seguridad, analistas, dentro de las organizaciones. Y hay esa competencia porque no está saliendo
jornadas de este tipo de personal a nivel global, no solo aquí en Cataluña, en España, en Europa, a nivel global, hables donde hables, habrá muchísima demanda. Totalmente. Diferentes estudios, tanto a nivel local como internacional, sitúan el déficit de profesionales a nivel global alrededor del 1,000,000 de personas, a nivel español alrededor de los 15,000-20,000 personas. ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando de un número suficientemente significativo. Y el problema a veces no es tanto la formación como la experiencia. Es decir, gente que profesionales que estén teniendo experiencias interesantes y replicables y tal, son difíciles de encontrar aquí. La verdad es que adolecemos todos de este problema que yo creo que además localmente en Cataluña es más agudo que cuando sabes que te van a traer un equipo de expertos y tal y te vienen de fuera, ya sabes de que eso no es sostenible. La gente tiene familia, tiene vida y por más que Barcelona es una ciudad envidiable, te asusta el hecho de no ver gente de aquí porque entonces sí que es verdad que deberíamos mirar que las empresas aquí o donde fuera tuvieran experiencias, que si no es aquí, ayudar a que empresas de aquí hayan profesionales catalanes que tengan experiencias interesantes en el mundo, quiero decir, porque es que si no, es difícil, o sea, es muy difícil encontrar gente con experiencias interesantes que te puedan beneficiar a ti. Y en el apartado formación, yo también lo que encuentro faltar es una homogeneización. Un informático es un informático y ha hecho una carrera y hay más o menos la carrera de informática en una universidad se va a parecer mucho a otra, con sus diferencias. Hay una troncal parecida. Ahora mismo el mundo, le llamamos ciberseguridad, pero da igual, seguridad de la información, no existe ese concepto. Alguien que te venga con que ha hecho su máster de ciberseguridad, bueno, depende de dónde lo ha hecho. Habrá hecho unas cosas, habrá hecho otras, ¿no? Y luego hay skills muy transversales que está costando también de que los tengan adquiridos. Pero hay que tener presente que los que están apostando por la nube y los que están apostando por productos de verdad, están apostando absolutamente por la seguridad. Totalmente. Es decir, nadie se está atreviendo hoy a sacar un producto que quiera ser líder en la nube sin apostar absolutamente por la seguridad. Y lo mismo está sucediendo si alguien, y no es por publicidad, si alguien mira el ranking de cuáles son los sistemas operativos más inseguros, pues la verdad es que era muy fácil atacar, digamos, en la imagen de Microsoft. Hoy en día son los sistemas en móvil y en puesto de trabajo más seguros. Estos lo entendieron de recibir... Muchísimo. ¿Vale? Pues entendieron de que nadie tenía que volver a cuestionar si Microsoft era seguro. Y si lo hacía, pues debería ser, pues mira, un rumor, ¿no? En cambio, pues es esto. Entonces, por eso yo pienso que hay que realmente empezar a buscar estas figuras poliédricas, buscar que nuestros profesionales en casa y en la parte de las TIC estén creciendo en seguridad, lo incorporen en sus skills y buscar de que entre todos haya gente más capaz, porque si no, la verdad, siempre nos quedarán sistemas seguros y nube, y no pasa nada, tú. Al menos para nosotros de seguridad será mejor. No sé cómo les va a ir a los de IT, pero a los de seguridad mejor. Sin duda. Yo quería preguntar a Penteo y a CaixaBank, las experiencias después de 2 años ya de uso, ¿no?, del Bring Your Own Device, del BYOD, si estáis viendo un descenso en el uso, porque no sé, al principio se veía como una gran oportunidad, pero dejar en dispositivos particulares, propiedad del usuario, aplicaciones sensibles, de acuerdo que está todo muy blindado, etcétera, pero bueno, es que al final aquel anuncio que había de Vodafone del niño que está jugando con el iPhone de papá, o con el dispositivo móvil de papá, y al final borra datos o envía correo electrónico accidentalmente, pues no sé, da una imagen gráfica de que algo tiene que hacerse al respecto, ¿no? No sé si es una tendencia que sube, si está estable o si está bajando. En experiencia propia, antes bromeamos fuera. Sí. Yo, de hecho, si quiero utilizar el personal, se lo cojo a mis hijas, que tienen una Surface que no, les compré en Navidades. Porque la estrategia que hemos seguido nosotros hasta el momento es el móvil corporativo cerrado, solo corporativo. Y el PC, solo corporativo cerrado. ¿Qué quieres lo personal? Pues te compras un móvil personal. De hecho, yo, bueno, mira, me va a Google, dos dispositivos. Y estamos siguiendo, de momento estamos siguiendo esta línea. Eso no quiere decir que no estemos evaluando lo que sería un BYOD o ya ahora hay muchos otros nombres, ¿no?, a la parte de BYOD. Es decir, hasta que no haya una garantía completa de que la parte corporativa que utilizas en el dispositivo que sea,
puede ser un smartphone, puede ser un iPad, puede ser un smart PC o un PC normal. Esto no va a tener la garantía completa que en esa parte corporativa no se va a meter la parte personal, que van a ser malwares, que va a ser programas que te van a obtener las claves, que va a ser absolutamente todo, ni al revés, que de la parte corporativa no puede seguir absolutamente nada a la personal. Tendremos que seguir por estas vías. Y hoy día aún no te están garantizando 100% esta dualidad. Absoluta. Con lo cual allí está totalmente separado. Bueno, sí, al principio pues puede sorprender, ¿no?, a lo que es la base de empleados. Yo incluso tengo la sensación que al final lo personal, ponerlo en lo de empresa, no sé, ¿eh? La empresa tiene toda la potestad de ver lo que está pasando allí. Claro. ¿Quieres que lo personal también te lo vea? También hay esta otra dualidad, ¿no?, de separar tú como individuo, tus datos, intimidad, tu información, tu intimidad, respecto de lo que es tu compañía. Entonces, o las tecnologías, llamémoslo así, avanzan en ese sentido, que te garantizan esa dualidad, o no lo estamos viendo. Yo aquí difiero un poco, en algún detalle sí, en otro no, ¿no? Primero, estudios que nosotros hemos realizado recientemente indican que es el ámbito de la movilidad y Bring Your Own Device el que más preocupa desde el punto de vista de seguridad a los directivos de TI. Es decir, es realmente la piedra que tienen en el zapato, ¿no? Es aquello que les preocupa. ¿Por qué? Porque es una tendencia que se está implementando quizás a menor velocidad, sobre todo en España, que lo que se podía esperar pues hace un par de años. Si bien sí que hay una implantación progresiva, como mínimo es lo que observamos, y sí que realmente ven ahí como un problema, porque hay muchas dificultades para gestionarlo, provoca muchas problemáticas. Aquí hay una cuestión que yo creo que más allá de lo que indica Carles, en lo que estoy muy de acuerdo, hay otro aspecto que debemos tener en cuenta, y es la confluencia entre la parte profesional y la personal. Es decir, cada vez más los límites entre la vida personal, entre la vida profesional, entre quién es un cliente, quién es un proveedor, quién es un empleado, se están diluyendo en el entorno en el que estamos. Y esto lleva a que en un entorno donde estamos eliminando barreras y donde cada vez más todo se está democratizando y está confluyendo, ¿hasta qué punto puede tener sentido el pensar en poner esas barreras o continuar mantenerlas, ¿no? Estando de acuerdo en lo que indica, que obviamente se tienen que poner, porque al final estamos hablando de datos de la compañía sobre los que tiene todo el derecho, y hasta qué punto eso, ponerlo en un ámbito personal, pues también puede tener un problema, pero creo que no podemos luchar contra ello. Lo que tenemos que empezar a pensar es cómo vamos a gestionar este nuevo entorno donde lo profesional y lo privado cada vez confluyen más. Creo que el reto lo tenemos en entender cómo eso lo podemos gestionar y hacer que conviva, no tanto en el mantenerlo separado o en separarlo. Sí, el separado puede ser físico, que es lo que hay hoy día. Yo creo mucho en que va a llegar el billón real, ¿no?, la separación lógica. Una de las cosas que nosotros somos muy estrictos en lo que dejamos hacer, no dejamos hacer. Es decir, antes también lo comentaba, las redes sociales las cortamos hace muchos años. Y no pasó nada. Hay un grupo que lo necesita y lo utiliza. Pero la aparición de los smartphones a nivel personal también ha hecho que no pase aún menos. Es decir, la gente lleva su ordenador encima, que es el smartphone, con el que puede conectarse a su LinkedIn, puede conectarse a su Gmail y puede conectarse a su Facebook sin ningún problema, estando en el entorno profesional, ¿no? Lo que decíamos un poco. Una de las cosas, no lo hemos llegado jamás a implementar, pero una de las cosas que se nos ocurrió hace tiempo es, oye, ¿por qué no le doy un navegador burbuja al empleado que pueda, desde el ordenador personal, y no interactúe con el resto, pueda navegar a sus cosas personales, ¿no? Un poco en esa línea. Sí que le facilitas que solo tenga un dispositivo físico y que pueda trabajar en esa línea. Lo que suele pasar cuando juntas los dos mundos son ciertas interacciones que sí que pueden ser necesarias. Cuando analizas soluciones actuales de Billot, que las hay de muy, muy interesantes, y que realmente la información corporativa está bien securizada, que incluso puedes eliminar esa parte si está comprometida la parte personal, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo, no es la misma experiencia de usuario que el totalmente corporativo. Y un ejemplo muy, muy estúpido, pero que estamos hablando con fabricantes, es: yo voy con mi teléfono corporativo y cuando tengo una cita de mi agenda, pues plum, la veo porque me salta en la pantalla. Claro, si utilizo el concepto Billot, eso no lo voy a ver. Voy a ver que en la aplicación corporativa tengo un aviso, tendré que entrar. Entonces,
todo esto aún le falta un tiempo desde la usabilidad y desde la accesibilidad, pero se va hacia allí. Es cierto que se va hacia allí. Falta quizás cierta madurez, coincido contigo. Me gustaría un apunte como reflexión. Tengo la pregunta, no sé la respuesta, ¿de acuerdo? Al hilo de lo que comentabas de las redes sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay un canal de comunicación claro de las empresas hacia sus clientes, que cada vez se va a ir potenciando más y que para muchas organizaciones ya prácticamente es el único canal, son las redes sociales. Es decir, en muchas ocasiones ya no es ni el ámbito telefónico. Tú tienes una queja con un operador, si te quejas por Twitter te van a atender enseguida, ¿no? Si vas por teléfono, pues vas listo, ¿no? Claro, en un entorno donde las relaciones son sociales y donde estas herramientas sociales son importantes para contactar, para mantener una relación con mi cliente, colaboradores, etcétera, podemos también, dentro de nuestras organizaciones, ¿no?, de nuestras compañías, por ejemplo, no facilitar el acceso a las redes sociales, es decir, no comunicarnos en un entorno social. ¿Acaso no es una paradoja? Lo es. Crea muchas discusiones, ¿no? Pero creo que la pregunta nos la tenemos que plantear y seriamente, ¿no? No podemos hacer que nuestros empleados, que forman parte de la cultura de la compañía, no puedan relacionarse de una manera que es la que la compañía también está promoviendo para el resto del mercado, ¿no? Esto puede ser contradictorio. Bueno, es contradictorio. Hemos creado redes sociales internas, no, pero al hilo de las externas, y de hecho esta paradoja se nos ha dado con campañas que hemos dado tanto a clientes como empleados y están, pues eso, en YouTube. Aquí volvemos al tema de riesgos. Yo creo que la tecnología nos podrá ayudar en algún momento, porque para mí la red social, el problema es la salida de información de dentro hacia afuera, no consumir este tipo de contenido de lectura. Y bueno, también van saliendo cosas, ¿no? Hay formas de ver los tweets sin poder interactuar con ellos, simplemente que te aparezcan internamente. Este tipo de soluciones, que eso ha sido una transformación que hemos hecho en seguridad desde hace unos años. Es decir, sí, tenemos que eliminar ciertas facilidades del usuario como llevan un riesgo, pero a la vez buscamos o tenemos que buscar formas de dar una alternativa a este tipo de interacción social, ¿no? La ponencia de hace dos pues hablaba de la parte social, ¿no?, y la parte móvil, la parte... Es cierto. Y desde la Administración Pública Catalana, Tomás, ¿cómo veis todo este uso de las redes sociales, el BIOT? Qué miedo dar, Tomás. Yo pensaba que les habías preguntado yo todo porque sabías que ellos sabían del tema. A ver, nosotros la verdad es que estamos en la línea de la gestión más segregada. Es decir, no nos hemos encontrado con la demanda en el entorno público de trabajador. El trabajador público tiene la cultura de que si necesita algo para trabajar se lo tienes que proveer. Es decir, eso de llevarte de casa algo... pues no es la cultura, ¿eh? No es que tenemos una demanda increíble de personas que nos están diciendo, por favor, en mi móvil quiero poder trabajar desde mi móvil. Normalmente es otra cultura que es, y la encuentro, para nosotros es bastante sana, que es provéeme de los instrumentos que necesito para realizar mi trabajo, define bien mi puesto de trabajo y dótame de ellos. Entonces, no voy a decir que esto del billot es un invento y que va a durar lo que va a durar. Lo que digo es que nosotros ni tenemos la demanda ni nos la generamos artificialmente. Y lo que intentamos en nuestra preocupación es la securización de los dispositivos en todo el perímetro, digamos, de tal. Este es nuestro real problema, ¿no? El hecho de decir, ya no es el billoto, no, es la movilidad. La movilidad es la cadena débil, es decir, todo lo que has conseguido blindar y todo lo que... Esto después, cuando lo llevas a movilidad, ¿qué pasa? ¿Vale? Entonces, ¿soporta la movilidad el cifrado? O sea, vamos mucho, lo hemos conseguido resolver... aunque tenemos nuestros MDMs y tenemos nuestros pilotos varios y en diferentes clientes departamentales, es verdad de que lo que hemos ido para hacer un quick win es la protección del dato, el cifrado. O sea, confiamos en el cifrado y en base a eso todo trabajador público tiene un cifrado que puede utilizar para las comunicaciones, lo cual genera no pocos problemas de por qué no puedo ver el correo que se me ha enviado o tal, porque hay gente que no sabe que tiene claves de cifrado, ¿no? Pero bueno, esto tenemos, es el mismo problema un poco de las credenciales. Hay mucha madurez en la Generalitat sobre el tema de las credenciales, la verdad. Llevamos años trabajándolo y hay una red de personas dedicadas a la gestión de esto que no son de seguridad. Entonces, es esto. Entonces, si me preguntas sobre el billot, digo, no me voy a generar una necesidad que por ahora no me aparece. No hablemos mucho por si acaso, ¿no? No, por el momento ya te digo, suficiente tengo con la gestión de la movilidad, que es un problema importante.
Habéis hablado antes de también del cloud, ¿no? Me gustaría, y es una pregunta también que os lanzo a los cuatro para verlo desde diferentes ópticas, ¿no? Como lo veis desde una gran empresa del sector financiero, su utilización también o posible utilización en la administración pública, tendencias, Iván, y luego también para Xavier, aspectos legales que hemos de tener en cuenta y sobre todo la preocupación realmente de la transparencia de los proveedores de cloud y de qué nos hemos de preocupar también las empresas desde el punto de vista de la gestión de las aplicaciones, de los datos, etcétera, que tenemos en el cloud. No sé quién quiere responder primero. En principio, ¿os acordáis de lo que decía Castells de que la información no es algo que proteger, sino que es un flujo? Ahora mismo se ha convertido en un flujo y por lo tanto la información está en todas partes y al mismo tiempo. Entonces no se puede pretender poner puertas al campo y hacer por lo que las leyes te obliguen a saber dónde está el dato en cada momento, máxime cuando la informática se ha convertido como la electricidad, que tú puedes tener un proveedor por la mañana de hosting y otro proveedor por la tarde, o tener muchos al mismo tiempo e ir utilizándolo en función de sus necesidades, ¿no? Entonces, claro, que una ley te exija saber en cada momento dónde está el dato y si en ese país le pueden pedir los datos al proveedor, como pasa en Estados Unidos por la ley de sí, Patriot, claro, ¿no? O si en ese país hay legislación suficiente para proteger esos datos, sí, ¿no? Patriot Act. Patriot Act. Exacto. Entonces, claro, lo que sucede es que estamos en una situación legal en que se está exigiendo todavía a los proveedores que informen de dónde están los datos y las autoridades de protección de datos no están tolerando sistemas inteligentes como es la ofuscación, que es no solo trocear los datos y cifrarlos, sino también tenerlos de una manera ilegible, que al final el único que pueda juntar todos los chunks y descifrarlos sea el usuario autorizado, ¿no? Y entonces ningún país tiene ni siquiera un fragmento inteligible de la información. Y yo creo que la solución es tecnológica y que las autoridades tienen que aceptar esas soluciones tecnológicas de una vez para que el cloud sea seguro legalmente. Que ahora mismo todavía hay dudas sobre el tema pues, de los datos, de los secretos, de la injerencia de los estados. Hemos visto el tema del espionaje, etcétera, ¿no? Para mí el cloud sigue teniendo ese gran problema, es decir, ¿cómo aseguras que el dato lo vas a ver como cliente de ese cloud? Y puede ser que te preocupe la NSA o puede ser que te preocupen los administradores propios del cloud, IT, etc. Antes lo comentaba también Tomás, es decir, lo que sí que se está viendo es preocupación de los proveedores de cloud para realmente empezar a garantizarte este tipo de cosas. Incluso algún tipo de tecnologías avanzadas para tratar datos cifrados y tener índices allí y hay soluciones para determinado servicio cloud poderlo tener con esas garantías. La clave tiene que ser tuya. Al final es un principio que estaba en seguridad, lo estamos hablando desde hace muchos años. No tiene por qué ser cloud, también dentro de tu propia casa, ¿no? Cifra el dato con algo que tenga los que lo tengan que abrir, no el resto. Entonces, lo que pasa es que en el cloud pues se abre muchísima más esta tendencia. Entonces, de nuevo, ¿no? Igual que con lo del vídeo, pues oye, cloud con muchas empresas está ahí y no hemos ido hacia cloud. Pero sí que, de nuevo, lo que llamamos tener un radar en qué sería ir hacia una solución cloud de algún tipo. Eso es que tiene mucho sabor. Cuando hablamos de cloud y a veces aparecen en las empresas, ¿no? Oye, cloud sí, cloud no. Bueno, depende de lo que estemos hablando. Un repositorio o un storage en cloud o un backup en cloud, si estás cifrando, y eso existen cosas, ¿eh? Estás cifrando con claves internas, eso pues vale, perfecto, lo tienes ahí, no hay más, ¿no? Cuando ya hablamos de SaaS o de determinado tipo de PaaS, pues se empieza a hacer muchísimo más complejo garantizar ese dato. Para empresa pequeña y mediana, lo que decía al principio, o sea, si eso va a ser una gran ventaja, si va a ser la forma de que tengan un equipo experto en seguridad para proteger sus datos, sin duda, o sea, no tengo ningún tipo de duda. Totalmente de acuerdo. Datos que manejamos en un estudio reciente nos indicaban que aquellas compañías que no habían tenido experiencias en cloud
a la hora de preguntarles qué era aquello que les impedía pensar en cloud, la principal barrera que identificaban era la seguridad. Todas aquellas compañías que sí que habían hecho alguna iniciativa o que la habían acabado haciendo, indicaban que aquello con lo que estaban más satisfechos de haberse ido a cloud era la seguridad. ¿Por qué? Porque ellos con sus propios medios no hubieran tenido la capacidad de tener determinados niveles de seguridad, etc. Entonces, es una cuestión también relacionada con la cultura y con el conocimiento, ¿no? De entender que realmente hay una serie de beneficios. Otra cosa es el tema de la localización de los datos, que todavía sí que estoy de acuerdo en que es un tema a resolver, y sobre todo cuando hablamos de ámbitos de cloud público. Para mí, yo la verdad tengo cero prejuicios contra el cloud, o sea, pero desde el principio lo encuentro, creo que es irremediable, pienso que es una, creo que es sensato, creo que es una animalada muchas de las cosas que se hacen en nombre de la IT y pienso que el cloud pues tiene su lógica y razón de ser y desde el punto de la seguridad es incluso una solución para sobre todo temas de disponibilidad o temas de incluso la evolución que está teniendo y tal. Sí que para mí es un problema, aunque no es de tal, es un problema de provisión. A mí en vez de bring your own device es bring your own license, ¿no? O sea, todas las inversiones que tú haces, o sea, es un modelo de prestación de servicios en los cuales se han estado haciendo unas inversiones, hay unos activos, continúas tú tomando unas decisiones sobre tal, pero que al final no deja de ser, o sea, cómo se gestiona la propiedad, cómo se gestionan los licenciamientos, cómo se gestiona esta inversión que bueno, que al final puede ser más económico o no, puede ser más seguro o no, puede ser tal, pero es una parte importante de los capítulos económicos de las empresas y que piensas, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con lo que se va al cloud? ¿Qué pasa con lo que ya tengo? ¿Tengo un precio diferente si yo muevo todas mis licencias a un entorno cloud o no? Entonces creo que hay para nosotros que tenemos grandes volúmenes de activos y de pasivos en temas de tal, dices, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto, no? Pero vaya, si no fuera por eso, si se puede hacer borrón y cuenta nueva, si está todo amortizado, pues es un tema, ¿no? Y después el hecho de no tanto salir por la compatibilidad de las cosas, sino lo mismo. ¿Existe alguna forma de salir con algún activo, no? Como cuando tú llevas un tiempo alquilando y dices, y por un poco más te lo compras, ¿no? Pues estas fórmulas de compra a través del cloud creo que se tendrían que trabajar para que la gente, sobre todo la parte financiera, pues lo viera más normal, ¿no? Y hay algo interesante cuando empiezas a entrar en modelos cloud, tanto IaaS como PaaS, y es que te proporcionan muchos de ellos servicios que, bien conocidos, te pueden mejorar muchísimo la parte de seguridad, incluso la que puedas tener en unas infraestructuras internas. En agilidad, ya no hablo solo de agilidad de crear nuevas máquinas en nuevas instancias, sino en agilidad de parcheos de sistemas, en agilidad incluso de tener servicios para todo lo que sería el IAM, toda la parte de control de accesos, y eso es desconocido. Entonces, muchas veces cuando quieres poner la misma o los mismos niveles de seguridad, los mismos controles de seguridad que tienes internos hacia cloud, te basas en el modelo clásico y es muy importante conocer bien lo que significa este tipo de arquitecturas, que son muy diferentes de lo que tenemos actualmente. Bueno, seguro que se van a ir hacia ahí, sí. Sí, interesante la iniciativa que se ha presentado aquí de LEED sobre el tema de certificación de productos y el ligado al cloud, pues vamos a caminar, vamos a ver hacia dónde va esto. Si hablamos de futuro, de hacia dónde nos está llevando esta vorágine, ¿no? Que hablábamos de inseguridad en general de la red, ¿no? De internet, ¿cuáles creéis que son las tendencias que nos esperan a futuro, ¿no? ¿Cuáles son, si pudiéramos hacer una lista, los tres o cuatro focos más importantes que tenéis en vuestras organizaciones o en los que hacia los que el mercado va a ir? Igual aquí también nos puede orientar un poco Iván, ¿no? Bueno, yo tengo clara la respuesta rápida. Hacia aquello que dé dinero. Creo que lo que se ha generado es un modelo de negocio. Entonces, a mí me dicen, Tomás, esto de las tendencias, ¿quieres decir que este esquema que acabas de hacer no va a ser válido siempre? Y digo, ¿qué va? Digo, ¿tú sabes todo lo que ha pasado? Se han reventado el OpenSSL. Se han reventado DNS de tal, de Certification Authorities. Si se están cargando todos los algoritmos, todos los controles que se habían puesto para proteger, todo lo que era nuestra Biblia, los han petado. Entonces, ¿qué va a pasar el año que viene? Pues estoy convencido que no lo mismo.
no lo mismo. Ahora, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Ahí está la creatividad de estas empresas tan potentes del lado oscuro, ¿no? Entonces, pues ligar mucho el tema a aquello que tenga que ver con posibilidades económicas, ¿no? Estudiar dónde se mueve el dinero. Y por ahí hay que estar atento e intentar adelantarse si es que se puede, ¿no? Y no ser atractivo, si se puede, ¿no? No ser atractivo. No tienes difícil, ¿eh? Para no ser atractivo. No, gracias. Eso es complicado. Eso es complicado, ¿verdad? El tipo de empresas que estáis, eso. Muy complicado. Es muy difícil, sí. No, la casa es más atractivo, ¿eh? No sé. En estos tiempos... Bueno, te lo contaré en septiembre, Tomás. Exactamente. Iván, a nivel de tendencias, nos hablabas antes de que la seguridad está siempre ahí moviéndose entre las 3-5 tendencias más importantes. A ver, lo va a seguir siendo, pero alrededor de otras tendencias tecnológicas. Es decir, el ámbito de la movilidad clave, vamos a ver qué sucede con todo el ámbito de analytics, big data, inteligencia competitiva. Es decir, ya no estamos hablando de análisis de la información. Esto ya no es realmente lo relevante. Estamos hablando de inteligencia, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de dotar a las organizaciones, si quieres, y utilizando un símil, de casi de agencias de inteligencia como pueden tener hasta ahora los gobiernos. Esto a medida que la capacidad analítica y de acceso a la información y de obtención de inteligencia a partir de esa información se potencia gracias a las tecnologías existentes, nos lleva a un escenario totalmente distinto al que hemos tenido hasta ahora. Porque antes comentabais, ¿no?, que creo se hablaba del hecho de ataques entre competidores, ¿no? Es decir, cada vez más ya no solo van a haber ataques de competidores, sino que directos, por ejemplo, para una delegación de servicios, que se va a utilizar el cómo soy capaz de obtener cierta información para competir más directamente con esos competidores. Entonces, yo creo que sobre todo hay un tema que yo considero muy relevante, que será el cómo se gestiona todo lo que está relacionado con esa obtención de inteligencia y cómo esa inteligencia se usa para competir de manera sana, digamos, o no tanto. Yo creo que este va a ser un elemento clave en los próximos años. Y desde el punto de vista normativo, Xavier, porque también es una locura también para la PyME. Hablamos de que la empresa grande tiene recursos a nivel también de conocimiento, de seguridad, pero la empresa grande también es una locura. También es una locura, sin lugar a dudas, pero estamos sujetos cada vez más a más normativas que afectan a la gestión de la información, a la gestión de los datos y... Yo veo dos problemas principales. Uno es la lentitud con la que va la legislación europea. Acordaros que llevaban años queriendo regular el tema de las cookies y cuando han empezado con los cookies, cuando el problema ya casi estaba acabado. O sea, que nadie ya pensaba en las cookies, era alguna herramienta totalmente, una utilidad totalmente integrada ya en el uso y que el usuario de alguna manera lo valoraba, pero lo toleraba, ¿no? Primero, la lentitud, sobre todo a nivel europeo. Y el segundo problema es que la excesiva intromisión, sobre todo de las autoridades de protección de datos. Porque, por ejemplo, en el Big Data parece que ahora están intentando llegar a crear excepciones de qué tratamientos no necesitarán consentimiento o al menos dar información al usuario de que está participando en un proceso, en un tratamiento, ¿no? Porque claro, en Big Data se mueven millones, billones, trillones de datos, no podemos estar pidiendo ni consentimiento ni siquiera informando, pero en cambio es muy útil la mezcla de datos de crear los datos de las redes sociales a través del Big Data, integrarlo en el CRM social y conseguir un CRM que se enriquezca de todo lo que los usuarios están haciendo en la red, porque están dando constantemente información de sus preferencias y todo eso puede ser asimilado por una gran herramienta CRM. Yo creo que el CRM social tendría que estar de alguna manera exceptuado y sobre todo cuando se hacen perfiles orientados a la lucha contra epidemias, a la lucha contra enfermedades, etcétera. Desde luego, todos esos procedimientos tendrían... O sea, que yo creo que los gobiernos tendrán que hacer un esfuerzo de rapidez en la legislación, pero también de crear excepciones, como se ha hecho, por ejemplo, con los routers y con los tratamientos que se hacen cada día de datos a través de Internet, que están exceptuados de las obligaciones de protección de datos, porque sería una locura, ¿no? Y el Big Data tiene que pasar por ahí también.
Muy bien, nos quedan 5 minutos más. Como os prometí, os trasladamos el micrófono también por si queréis hacer alguna pregunta o si ha llegado alguna pregunta también a través de las personas que nos siguen en streaming, para que podáis aprovechar el nivel de los expertos que tenemos en la mesa. ¿Alguna pregunta en la sala? Si no, la hago yo, que tengo algunas más, ¿eh? ¿No? Muy bien. Yo una pregunta que quería hacer, y en este caso también a Tomás, le tengo manía. No, un tema que siempre me ha preocupado en un momento en el que tanto las empresas también privadas, pero sobre todo la administración pública, están abriendo cada vez más todo el tema del open data, ¿no? Se están abriendo muchísima información hacia afuera que la gente, las empresas pueden utilizar también. ¿Hay alguna preocupación de qué se hace con esos datos, qué resultados se pueden llegar a verter y también un control de la realidad de la información o conclusiones que se saquen a partir de ellos? A ver, creo que cualquier organización que haga una estrategia de Open Data lo que mira es, se mira la seguridad, es decir, hay ciertos datos que no puedes dar en tiempo real porque pueden tener que ver con la movilidad o porque se podrían utilizar de alguna manera. Los datos no tienen por qué, una, no tienen por qué ser en tiempo real, dos, no tienen por qué ser todos, es decir, pueden ser muestras, pueden ser tal, tres, no tienen por qué ser abiertos, pueden ser a petición, con una petición justificada, para una finalidad justificada, con una cesión controlada, con un convenio regulado en cuanto a esta cesión, y sigue siendo open data, ¿eh? O sea, no es lo mismo. Yo creo que lo que deberíamos cuestionarnos es colgar un file Excel en la web es open data, ¿no? Esto es, o sea, o podemos ir un poco más allá y generar plataformas de inteligencia de la ciudad que además de datos permita el cálculo, permita la provisión porque de verdad yo pienso que los datos generan riqueza. Entonces, en esto yo creo, bueno, Barcelona es líder en esto, pero vaya, ahora también a través del proyecto SmartCat se va a mirar que lo sea toda Cataluña. Hay que permitir este impulso de emprendedores, ¿no? A través del dato, a través de si los datos son el petróleo del siglo XXI, que todo el mundo lo pueda explotar, ¿no? Entonces simplemente el open es como aquello del open source, no significa gratis, pues el open data no significa abierto indiscriminadamente y cuanto más transparente. Como comentabas tú al principio, hay que vigilar mucho privacidad, hay que vigilar mucho seguridad, hay que vigilar mucha información. Ahora, hay información que tiene la administración y que tienen entidades que son de valor y que no compartirlas pues es una pérdida. Y ya por cerrar la mesa. Esta pregunta, Eduard puede perfectamente, que se acaba de llegar, la puede alimentar. Seguro que en el cierre del Congreso nos alimentará un poco más. Cuando preguntado pendiente. Y desde el lado del sector privado, Iván, Carlas, ¿cómo veis todo este tema de apertura de la información para que pues, se puedan sacar riquezas y más valor de esos datos, ¿no? ¿Cómo lo veis desde el sector privado? Desde el sector privado, todo aquello que os pueda revertir ese open data en un valor, por ejemplo, se están haciendo experiencias en entidades de abrir pues lo que son sus web services en cierta parte para que la gente pueda desarrollar apps para acceso, eso le puede revertir en una mejora en sus procesos, en sus aplicaciones, etcétera. Perfecto. Un poco lo que decía Tomás, ojo la seguridad, ojo la privacidad y ojo la seguridad porque al final el ser humano es muy imaginativo. Y a veces datos que podrías abrir y inicialmente no se te ocurre cómo podrían utilizarse para hacer alguna maldad, pues siempre hay alguien que se le pueden ocurrir. Es importante esa visión a futuro, la mente cibercriminal que digo yo muchas veces, ¿no? Ponte en la mente del malo y ver si con esos datos, aunque sean desagregados, aunque sean aparentemente inocentes, alguien podría hacerte daño. Yo, lamentablemente, creo que hay dos cosas que condicionan mucho este tipo de iniciativas, ¿no? En el sector privado, y como siempre exceptuando mucho, la gran corporación que tiene una realidad diferente, si bien en este caso yo creo que muy parecida, que es, primero, creo que no hay una suficiente cultura colaborativa a nivel empresarial, como mínimo a nivel de país, ¿no? Seguramente es un tema cultural, creo que podría ser mucho mayor y esto dificulta, ¿vale? Este tipo de iniciativas.
Dos, y pongo un ejemplo, ¿no? Hace poco, pues una compañía con una facturación muy notable, ¿de acuerdo? 1,000 y tantos millones de euros. Resulta que en absoluto se podían plantear que algo como podía ser el CPD pues lo tuvieran alojado en un proveedor, ¿no? Porque esto de tenerlo fuera de la casa, esto el propietario de la compañía, empresa familiar, esto es incomprensible, ¿no? Pues si ya lo vemos con un ejemplo como esto, imaginemos a la hora de iniciativas Open Data, ¿no? Me parece que todavía está la empresa muy lejos de entender el valor que pueden aportar este tipo de iniciativas. Muy bien. Yo solamente quería dar un mensaje de alerta sobre la excesiva transparencia, ¿no? Claro. Yo recuerdo que, leyendo historia, en la Segunda Guerra Mundial dicen que en Londres quitó todas las placas de los nombres de las calles para evitar que los espías alemanes pudiesen orientarse bien, y ahora tenemos Google Maps, Street View, que te puede situar en cualquier sitio, que dicen que incluso eso ha ayudado a los ladrones, ¿no?, a planificar rutas de escape y rutas de acceso. Entonces, después también dicen que en LinkedIn es muy fácil, en una entidad financiera, una entidad que basa una gran inversión en la seguridad, ¿no?, el ver los perfiles de todos los profesionales de un departamento de seguridad, ver en qué herramientas están especializados para acortar un poco el trabajo de identificar dónde tienen los puntos vulnerables, ¿no?, que por las herramientas en las que son expertos, ¿no? Entonces, al final, claro, con tanta transparencia, el mismo Big Data utilizado por los gobiernos pueden aprovecharse de todos los datos que el Open Data te ofrece para sacar conclusiones, igual que se sacan de los perfiles de las personas, ¿no? Entonces, al final acabas viendo, obteniendo información muy útil del tratamiento de toda la información en su conjunto. Entonces, por lo tanto, yo creo que apostemos por la transparencia, pero también viendo qué limitaciones hay. El castillo de Montjuïc está todavía pixelado en Google Maps, y espero que pronto desaparezca esos... Bueno, más que pixelado, está difuminado, ¿no? Difuminado así, gaussiano, un filtro gaussiano muy elegante, pero que nos está obstaculizando acceder a esa información, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar que haya un equilibrio entre la transparencia y la seguridad. Yo creo que es una buena conclusión de la mesa. Agradeceros, Iván, Carlas, Xavier y Tomás, vuestra participación. Habéis hecho además muy ameno y muy interesante el debate, aportando un poco de luz sobre el debate y sobre todo que casi no hacía falta ni moderador, ¿no? Así que agradeceros vuestra presencia aquí y pasamos ya a la conclusión del congreso de hoy. Gracias a todos. Gracias.